Bueno, mi nombre es Yuri Gabriel Valle, el negocio es Valle Designer y nos especializamos en lo que es sublimación. Todo en sublimación es su eslogan. Imaginamos, creamos, diseñamos y te lo sublimamos. Nosotros ofrecemos todo lo que son los productos de camisetas, tazas, gorras, termos, llaveros, pop socket, y hay una gran variedad de cada uno de ellos. ¿Ya? Hay camisetas de varón, de mujer, de niño, ¿ya? Hay unos 15 estilos de termo, hay aproximadamente dos tipos de llaveros, pero en cada de material, y en estos materiales hay unos 8 o 5 estilos diferentes, ¿ya? Igual en las gorras hay 7 o 8 estilos de gorra y pues la variedad de colores. Yo inicié estudiando diseño gráfico. Estando en mi segundo año yo dije, ¿qué voy a hacer? Empecé a trabajar y trabajé en distintas áreas del diseño, tanto en servicio al cliente, en impresión digital, en impresión de plotter, y llegué al área de impresión a gran formato de sublimación. Y cuando estuve trabajando, pues me encantó. Yo dije, esto es lo mío. Dije. Y en efecto, pues yo llegué a hacer... a tener vagamente ideas y decir cómo si yo tengo mi propio negocio, cómo le voy a poner. Entonces lo identifiqué con mi apellido, ya, el Valle. ¿Qué le pongo? Diseñador, pero entonces busqué como Gabriel Valle diseñador, Valle diseñador. Entonces vino un amigo y me dice, ¿por qué no lo pones en inglés? Me dice, Valle Designer, me gustó. Y así se quedó. Con el pasar del tiempo, pues inicialmente hice mi marca, no la registré porque no tenía conocimiento. La marca vino dándose a conocer por las redes sociales, ¿ya? En Facebook e Instagram. Las mismas amistades me buscaban, iban sugeridos amistades de ellos por ellos. Por mis amistades y recomendado, y pues poco a poco se ha ido dando a conocer la marca. Vamos a ofrecer también unas jarras cerveceras, unos tequileros. Todo esto va personalizado. La ventaja que tenemos nosotros como Valle Designer con un valor agregado es de que nosotros no te cobramos el diseño. Ya el costo que nosotros te ofrecemos de, por ejemplo, una camisa de 180 córdobas, ya va, el diseño personalizado y listo, solo de entregar. ¿Ya? Es el valor agregado. Y a la hora de entrega del cliente, nosotros le ofrecemos al cliente de que ya sea lo venga a retirar acá o le ofrecemos el servicio de delivery. Los precios varían, ¿ya? Dependiendo del producto. Por ejemplo, tenés las tazas blancas en 150 córdobas. En el caso de las tazas, tienen distintos tipos de tazas. Tienen tazas neones, tazas metálicas. Hay precios de 200 córdobas, de 250, la taza regular de 150. Hay llaveros de 160 córdobas y de 200 córdobas. Hay unos más económicos que andan en 80 córdobas. Los pop sockets, que son los aparatitos que se ponen detrás del teléfono para sujetarlos, esos te cuestan 150 córdobas personalizados, puede ser con el logo, una fotografía. El vinil textil, nosotros venimos y ofrecemos ya camisetas de colores, ¿ya? Camisetas de algodón, de poliéster, de cualquier tipo de camiseta, ¿ya? Ya sea camiseta, short, buzo, sudadera. Entonces nosotros venimos y le ponemos el vinil, ya sea el logo, ya sea un texto, ¿ya? Y es un producto de muy buena calidad y pues muy duradero, ¿ya? Y los costos en pues pueden variar dependiendo del diseño, ¿ya? Mientras más sencillo, el costo es un poco más accesible. Si el diseño lleva demasiados detalles, pues ya es un poco más carito. We'll be right back.
si uno se queda estancado y no se pone a pensar de qué puede hacer, difícilmente va a venir y va a tener ganancias, lógicamente, ¿ya? Igual está en las redes sociales. Si vos no te das a conocer en las redes sociales, es como que no existieras más que solo físicamente.